Bienvenidos, llegó el momento de iniciar Mujer de Virtud, un programa donde te sentirás en confianza con los mejores temas de actualidad que conllevan a una sociedad, dirigidos por los expertos en la materia con un toque reflexivo. Comenzamos ya. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Estamos de nuevo en su programa Mujer en Virtud. Y siendo las 12:14 de la tarde, estamos completamente en vivo con una gran personalidad llamada Ann Moxey. Querida Ann, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto estar acá. Es un honor haber sido invitada. Muchas gracias. Muchas gracias, hermosa. Agradecemos el tiempo de tu entrevista. Y también queremos darle la bienvenida a nuestro productor y director general, Mauricio Mendoza, que se encuentra desde la ciudad de Guadalajara, así como a todos nuestros amigos que se conectan en este momento y los que posteriormente se conectarán. También les queremos comentar que nos pueden encontrar en www.pasiondigitalfm.es.tl, así como nuestro nuevo canal de YouTube, en donde les vamos a poner ahí en la cajita de comentarios para que se inscriban, ya que tenemos ahí toda la variedad de productos que manejamos, de espectáculos, deportes, entretenimientos, todo lo que tenemos. Y sin mayor preámbulo, pues vamos con nuestra gran invitada, que es Ann Moxey. Pues la verdad, mi querida Ann, cuando yo te conocí, no sabía toda tu biografía. Eres un estuche de monerías y tienes muchas cosas, muchas anécdotas, porque viendo todo lo que has hecho, digo, wow. Pero comencemos por los inicios. ¿Cómo fue tu infancia? ¿De dónde eres? Platícanos un poquito de ello, mi querida Ann. Gracias. Pues yo soy hija de un hombre de negocios inglés que también era militar, oficial de Sandhurst, que es una de las academias así más serias militares en Inglaterra, que sale a la Argentina y se enamora del país. Ahí conoce a mi mamá, que era de ascendencia escocesa, de una larga una familia con largas raíces en Escocia, bastante interesantes también, que sería tema de otro programa. Y bueno, se conocen ahí, me tienen a mí, a mis tres hermanos mayores, y yo hago parte del colegio en la Argentina, en el Michael Ham Memorial College, que y el St. Hilda's College, uno laico, el otro religioso. Y después ya me voy a Inglaterra, termino el colegio ahí, viajo bastante extensamente por Medio Oriente y, bueno, Europa, y después me establezco en Sudáfrica unos 2 años. De ahí, mi primer trabajo fue en Sudáfrica para el consulado argentino. Y luego regreso a la Argentina para pasar los 21 años con la idea de que nomás era visita. Y me quedo en la Argentina, empiezo a estudiar letras, historia y letras, luego filosofía y letras, historia y letras en la Universidad del Salvador, que es una privada muy, 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 muy buena universidad. Y después me paso a la estatal, la Universidad de Buenos Aires, que ahí con un giro un poquito diferente, porque ya era filosofía y letras. Después de ahí, ya por azares del destino, me meto en prensa. Ahí ya, sí, larga historia, porque yo empiezo en prensa justo el año del golpe militar en la Argentina. Entonces el tema de la militarización y qué es militarización y qué no es militarización, que parece ser un término que está bajo discusión en ciertos círculos políticos mexicanos, que parece que no entienden la definición de militarización. Por azares del destino, las madres de los desaparecidos empiezan a manifestarse debajo de las narices de
los militares en la presidencia, en la Casa Rosada, y empieza a haber una represión cada vez mayor, también contra la prensa, incluyendo la agencia con la que yo estaba trabajando, que era Viz News, que después compró Reuters TV y es la mayor agencia de televisión, ¿no?, del mundo. Entonces, por amenazas directas recibidas por mí en presidencia, dos veces, luego la desaparición de mis dos camarógrafos y mi jefe, que estaba en Nicaragua, lo habían mandado a Nicaragua, finalmente Londres lo envía nuevamente a la Argentina, porque ya no teníamos ni cámaras con qué trabajar. Y el día que llega él, explota una bomba en la oficina de, bueno, el edificio donde estaba toda la prensa extranjera. ¡Qué barbaridad! Y entonces Londres decidió que era suficiente mensaje y nos sacan a todos del país y yo me integro a la operación de ellos en Londres. Y ahí hago carrera, eventualmente me envían a mí como Bureau Chief para América Latina con base en Río de Janeiro. Me tocan las protestas anti-Pinochet, golpes de Estado varios en Bolivia, la salida hacia la democracia de las dictaduras militares de ese entonces, todo el Cono Sur estaba en manos de los militares, y finalmente me vengo a México, y aquí regreso a la universidad y estudio psicología, con una especialidad en adicciones que hago en la clínica que tiene un centro de posgrado Monte Fénix, estudios de tanatología, mientras al mismo tiempo me voy formando en yoga. Descubro el yoga y imagínate los grados de estrés en la que yo estaba viviendo crónicamente, que es la que te mata, al descubrir el yoga, paz, conexión, un montón de cuestiones muy importantes para mi transformación personal, pues ahí empieza todo un proceso mío que culmina en la formación de una fundación que se llama Fundación Parinama, que hemos estado llevando hace 20 años estos recursos de manejo de estrés, el surfeo de las emociones, el poder gestionar las emociones, y el yoga y meditación, obvio, ¿no?, que es parte de las 8 ramas del yoga, a personas en reclusión. Aquí en México, en todo el país, y en Argentina y en Uruguay. ¡Wow! ¡Qué increíble! En todo lo que has vivido, porque, digo, yo me quedé pasmada con esto de que los bombardeos y todo. Afortunadamente no hubo lesionados, bueno, más bien muertos, o sí hubo ahí en esa cuestión, sí hubo desaparecidos. ¿Estás hablando de la Argentina? De Argentina, así es. Sí, no, Argentina, bueno, en esa época era, claro, la población no tiene nada que ver con la mexicana, ¿no? En términos de números es mucho más reducida, pero eran 30.000 desaparecidos que parecían el mega escándalo en ese momento. Ahora comparas eso con las desapariciones en México y parece juego de niños, ¿no? Pero hubo mucha, la suerte fue, por un lado, suerte digo que pudimos regresar a la democracia en la Argentina gracias al desprestigio en el que entraron los militares por la pérdida de las Malvinas. A mí me tocó cubrir Malvinas desde Londres para los medios latinoamericanos, el Canal 13 de la Argentina, Chile y Televisa. Fui corresponsal de Televisa en Londres un tiempo, y después en Río de Janeiro, muchos años después. Y gracias a esa pérdida, que fue muy dolorosa y murió un montón de gente argentina, soldados que venían desde las provincias más calurosas de la Argentina, los mandaron a Malvinas en pleno invierno, bueno, decisiones realmente pésimamente tomadas, muy mal equipados también, y bueno, la cuestión es que a pesar de un papel realmente heroico por parte de las fuerzas aéreas, la Fuerza Aérea Argentina, que estuvieron casi
con apenas suficiente combustible para ir bombardear la flota británica y regresar apenitas. Varios terminaron en el mar, porque son trayectorias y mares muy tremendas. Sí. La cuestión es que pierden la guerra y gracias a eso se hizo ese vacío político y se llamaron a elecciones libres. Ahí regresa la democracia al país y gracias a Dios hasta el momento ha habido un proceso democrático muy interesante y movimientos muy interesantes, por ejemplo, la que encabezó el doctor Alfonsín en la Argentina, que fue hacer un recuento de los desaparecidos. Y se publicaron un libro que se llamó Nunca Más, que se los recomiendo a todos para entender los peligros de la militarización de un país. Y luego eso se copió también en Brasil, en Nunca Más. Entonces, sí, son grandes aprendizajes a nivel ciudadanos, a nivel personales, que sí. te dan una forma de poder ver la realidad desde una perspectiva quizá un poquito más profunda de la que, por ejemplo, se están viendo en este momento de los partidos políticos en México. Así es. Y como bien lo comentas también, pues un nuevo resurgimiento, ¿no? Una nueva oportunidad de vida, porque ¿qué te ibas a imaginar que salir viva de ese momento, ¿no? De esos bombardeos y todo, o que te hubieran perseguido y ya ni la cuentas, ¿no? Ya ni estás... Sí, aquí en México también me tocó, trabajando para ITN, que es el medio más prestigioso en Inglaterra. Bueno, trabajé para BBC como locutora en Londres, para el servicio latinoamericano, pero ITN trabajé desde México, y ahí también terminé con guaruras de la Procuraduría de la República por una entrevista que le hicimos a un gobernador acá en Morelos, sí. A raíz de su encubrimiento de ciertos personajes no muy saludables de este país. Y eso terminó con amenazas de todo tipo, pero a veces andar con guaruras es peor que andar sin guaruras. Entonces los aguanté una semana y preferí echarme el volado de que ojalá que tuviera la protección suficiente de ahí arriba, y sí, lo tuve y pude sobrevivir. Pero sí, han habido momentos difíciles acá también en México. Claro. No, mi querida, es que desafortunadamente la libertad de expresión pues no es tal cual debería, ¿no? Desafortunadamente. En todos lados. Y también los medios ya no son lo que eran. En mi época sí habían medios que intentaban ser objetivos. Hoy en día los medios internacionales están en manos de muy poca gente y siguiendo lineamientos muy, muy obvios, cosa que se hizo muy patente durante la pandemia, como le quisiéramos decir, para aquellos que sí vimos lo que estaba pasando a nivel estas disque vacunas, etcétera. Muy obvio el manejo de la prensa a nivel internacional desde la Organización Mundial de la Salud. Pero bueno, eso es otra historia. Sí. Ah, mi querida. Y pues bueno, retomando estos tus estudios de psicología, ¿cómo fue que llegaste a estudiar psicología y no otra cosa, derecho o no sé, alguna otra profesión? ¿Cómo fue que te encaminaste para la psicología? ¿Qué te llamó la atención? Como no pude terminar los estudios en la Argentina, sí. Que quedaron a la mitad después de muchos años de estudio, y la verdad que decía, haber estudiado tanto, ¿no? Para tirar todo eso. Y entonces regresé a psicología, creo que para entenderme a mí misma. Creo que todos los psicólogos y psiquiatras gravitamos hacia esa carrera en busca de nuestro propio entendimiento personal. Y me ayudó mucho porque yo venía de una relación que no dio muy cierto, ¿no? Con mi ex marido mexicano. Entonces un poquito era esa búsqueda interior mía
que me ayudó muchísimo, muchísimo, y ojalá hubiera estudiado eso muchos años antes. Pero las cosas llegan cuando tienen que llegar, cuando dicen, ¿no? Que el maestro llega cuando el alumno, el estudiante está listo. Y lo mismo a nivel espiritual, yo tuve un encuentro con una persona realmente excepcional de la India, que lidera un movimiento específico de meditación y de yoga y demás, que también me influenció profundamente y que confirmó esa línea, porque imagínate, al nivel que yo estaba de poder, de influencia, que te vuelves muy adicto al poder. Es muy fácil, como saben los políticos, ¿no? Es decir, luego no quieren soltar el huesito. Pero también pasa en prensa. Y fue muy difícil esa transición de creérmela, ¿no? Decir, ok, ahora ya es otra. Y estar entrando a penales, ¿no? Que ni te tomaban en cuenta, ni te veían. Eras la maestrita de yoga que venía a dar la clase de yoga en un penal. Imagínate, ¿no? De haber sido bureau chief para la mayor agencia de televisión del mundo, ¿no? Es decir, fue todo un proceso de ego Y qué muy valiente. interesante. Sí, que les recomiendo a todos, ¿no? El cuanto más puedas soltar. En esas falsas identificaciones, que es como lo describe el budismo y el yoga, el ego, siendo esas falsas identificaciones, crees que eres tu trabajo. Yo me acuerdo que yo me presentaba Anne Moxie ITN, o Anne Moxie BBC, o Anne Moxie, no, es decir, eran siglas, ¿no? Es decir, tu identidad estaba totalmente casada con la empresa. Y la verdad que había mucho trabajo que hacer todavía sobre mí misma y sigue habiendo, yo no digo que, pero para nada, yo creo que vamos llevando una transformación de por vida. La cosa es ser consciente de eso y seguir estudiando, seguirte formando y seguirte autoconociendo, ya sea en terapias, ya sea a través de disciplinas como el yoga, que también recomiendo mucho a los del yoga, que también caen muchas veces en un narcisismo desatado, ¿no? Vean a mí lo bonito que me está saliendo esta postura, mientras los estudiantes, ¿no? Del maestro, ¿no? Es decir, se están lastimando todos, ¿eh? Eso no es enseñar, ¿no? Como lo dijo muy bien Mariana Estrada, que fue la otra entrevistada que tuviste el otro día, Sí, que nuestra tuve querida el María. placer de Saludos. presentar su libro, ¿no? Sí. De que realmente eso no es enseñar yoga, eso es puro narcisismo, ¿no? Exacto. Entonces, y hay mucho de eso, lastimosamente, y decimos que el yoga justamente es para trabajar el ego y bajarle, ¿no? No siempre es el caso. Así es. Sí. Sí, mi querida, como bien lo comentas, pues no es no es ni presunción, ni mucho menos, ah, ya me salió, o sea, la fotito, no, o sea, realmente es un interior, va más allá de una simple pose, ¿no? O sea, como bien lo comentaba, la respiración, todo esto, cómo influye, y es increíble, ¿no? Todo lo que te puede dejar de relajación y paz, paz mental, paz espiritual y en salud sobre todo, ¿no? Sí, totalmente. Nos dio mucho gusto a las dos ver que había mucha gente que nunca había practicado nada de yoga y que, pero aún tenían interés, ¿no? El otro día en la presentación de su libro. Y nosotros en la fundación hemos estado viendo eso. Me sorprende muchísimo que he estado siguiendo bastante cerca el proceso político acá en México, por mi cuenta, no para nadie, no estoy cubriendo ahora noticias, pero te queda siempre ese bichito del periodismo. Y viendo que ninguno de los candidatos, salvo muy someramente una reflexión como que muy tangencial de una de las candidatas, no han abordado el asunto de los penales. Sí, es Y cierto. los penales están totalmente fuera de control. Hay uso de celulares. Ayer o antes de ayer hubo una cuestión en San Luis Potosí, creo que fue en La Pila,
donde descubrieron que todos tenían celular. Bueno, así también andan acá en Morelos. Uso generalizado de celular, cuando se supone que no deberían, porque desde ahí están haciendo las extorsiones y demás. Es decir, y también no es cuestión de meter a todo el mundo al penal y pensar que ahí se termina la historia. Es típico, ¿no? La narrativa va, no, hizo todo eso y lo metieron a penal. Fin de historia, punto, ¿no? Punto aparte. No, es ahí donde debería empezar un proceso de transformación real. Nosotros en la Fundación tenemos dos planes para penal, con día por día, ¿no? ¿Cómo podría ser una rehabilitación? Porque en realidad, en vez de readaptación, es más que rehabilitación que necesitan, porque la mayoría está ahí por uso de sustancias o porque estaban operando, lo que hicieron fue bajo el uso de sustancias, o sustancias autogeneradas, ¿no? Patrones de muchísima violencia, desaliño en las familias, mucho maltrato, etcétera, que van repitiendo de generación en generación. Bueno, si alguien no interviene con esas personas, si les dan algo, una oportunidad de cambio y les explica cómo hacer para manejar las emociones, cómo regresar a su propio contacto, cómo restablecer una relación amorosa con ellos mismos, ¿cómo pretendemos que salgan de ahí con una actitud diferente a la que entraron? Es decir, realmente está totalmente malentendido todo el proceso de los penales, en general en todos lados, y la gente no mira hacia los penales. Ahí los meten ahí, y es muy parecido a lo que pasa en rehabilitación de adictos, cuando te traen el adicto, la familia, y lo mete en una clínica de rehabilitación como si fuera ropa sucia, ¿no? Y después de las 5 semanas o los 3 meses de internación, lo que sea, vienen a buscar, ¿no?, la ropa planchadita y limpia. No es así. La única forma en que va a haber una transformación es si la familia se compromete. Bueno, igual la sociedad tenemos que comprometernos respecto a los que estamos metiendo en penal. Si no, ¿cómo? Sí. ¿Y cómo podemos hacer eso? Ofreciéndoles disciplinas, herramientas que posibiliten una verdadera transformación. Eso no es posible cuando el penal está en manos de ya sabemos quiénes, ¿no? El crimen organizado, cosa que la mayoría de los penales están en manos de los narcos. Entonces, eso no garantiza ninguna seguridad. Nosotros nos tuvimos que salir por amenazas del narco, porque había bajado el consumo. Haceme el favor. Entonces, eso fue, por un lado, la mayor confirmación de lo que habíamos estado haciendo con el yoga y manejo de estrés y todo esto, estaba teniendo efectos porque había bajado el consumo de sustancias ahí adentro. Pero por el otro lado, nos tuvimos que salir porque el narco, que ya estaba en manos, tenía el penal bajo su tutela, no, ya no nos querían ahí, le estábamos haciendo competencia y no querían que les arruináramos el negocio. Eso es algo que deberían hacer ya, esté quien esté en el gobierno, poner orden en los penales y ver cómo vamos a recibir gente salida del penal que pueden ser tus vecinos de mañana, ¿no? Exactamente en el mismo estado peor, porque lo llaman la universidad, pero la universidad del crimen, porque ahí se contaminan peor de lo que entraron. Entonces sí tenemos que hacernos realmente responsables. Y no que yo haya escuchado, no he escuchado nada, porque Bukele, ¿no?, el ejemplo de Bukele, tampoco es la forma de ir. Eso es igual que militarizar el país. Así, es decir, de veras, ni abrazos, no balazos, ni militarizar el país es la solución. Hay que buscar el término medio inteligente, ofreciéndoles herramientas de transformación a las personas. Si no, ¿cómo? Claro. Así es, mi querida. Pues volvemos con este verdaderamente muy, muy tema, muy delicado y muy interesante. Vamos a un muy breve corte y volvemos. Gracias. No te despegues. Enseguida continuamos con más de Mujer de Virtud.
Llegó el momento de que abramos la escuela. Y para que sea un lugar seguro, debemos usar el cubrebocas en todo momento. Lávate las manos antes de ponértelo. Revisa que no esté sucio, roto o mojado. Colócalo con las cintas elásticas en tu cabeza u orejas. Asegúrate que cubra nariz, boca y barbilla. Manténlo siempre limpio, porque es un lugar seguro. Abramos la escuela. Gobierno de México. Para el Tribunal Electoral es muy importante proteger la intimidad de imagen de las niñas y los niños. Por ello, en 2017 emitió diversas sentencias para que los partidos políticos no lo utilicen como propaganda política sin la autorización de sus madres, padres, tutoras o tutores. Sentencias que cambian vidas. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 25 años protegiendo tu elección. Estamos de regreso en Mujer de Virtud. Hola, ¿qué tal, amigos? Pues ya estamos de regreso aquí de este breve corte comercial en su programa Mujer de Virtud y tenemos una gran invitada llamada la doctora Anne Moxey, que sí. En el bloque anterior estábamos hablando sobre los penales, un tema muy delicado y muy, muy interesante, porque nos contaba de la práctica que hacían en yoga, las clases que ella impartía ya y cómo pues obviamente ahorita ya no lo están haciendo. Yo tengo una pregunta, mi querida Anne. ¿Tú crees que sí realmente gente que entra en estos penales se pueda reformar, recuperar o definitivamente acaba su condena y siguen igual o peor? ¿Tú qué opinas, que estuviste muy, muy ligado con ellos? Bien. Claro. Gracias por la pregunta, Jessica. Quiero aclarar que sí estamos yendo a penales todavía, al SEMPLA, que es donde están los adolescentes en conflicto con la ley, generalmente explotados por el narco. Los adolescentes muchas veces no tienen la menor idea de lo que están haciendo y se meten en estos grupos, muchas veces buscando pertenencia, algo que quizá no tuvieron en casa o por alguna razón u otra buscaron pertenencia en grupos que no son más muy, muy recomendables. Hay un dicho, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Pues tal cual, pero eso en la adolescencia como que no se entiende muy bien. Y muchas veces están los valores. Tu programa es muy interesante porque es Mujer en Virtud, ¿no? Y sí. Se refiere, ¿no?, a lo que son los valores. Y estos chicos en general y niñas no han conocido los valores. Nadie les ha enseñado los valores. Antes la iglesia, la familia enseñaba los valores. Lo ha dicho el Dalai Lama, lo llegó a decir, que ya los valores lo tienen que enseñar, la familia se tiene que realmente abocar a eso. Y es súper importante, porque si no es muy fácil. Ahora, hoy en día, que el valor número uno es el dinero, es lo que llevas puesto, es lo más superficial, ¿no? Es toda esta cuestión muy, muy superficial, ¿no?, de las redes sociales, que no es precisamente un entendimiento profundo de lo que son los valores. Y también estamos yendo a un penal en Playa del Carmen. Quiero honrar a todo el grupo de voluntarios en ambos lados, en Playa del Carmen, como los de Morelos, que me han seguido en esta, y los que durante 20 años venían desde la Ciudad de México hasta Morelos a dar clases de yoga y manejo de estrés y meditación a los, y en todo el país, que estuvimos en todos lados, San Miguel Allende, a Guadalajara, bueno, en varios lugares, y en la Argentina y Uruguay. En Uruguay, en el Punta Rieles, donde estuvo preso el presidente Mujica, ¿no?, cuando en la época de la dictadura militar en Uruguay. Entonces, ahí estamos todavía hay, picando piedra,
No sé por cuánto más tiempo, porque esto no hemos recibido el apoyo de absolutamente nadie, más que el Instituto Mexicano de Yoga, que cuando puede nos da alguna contribución, y algunos alumnos que han regalado sus mats de yoga, los tapetes de yoga, para poder tener los tapetes para llevar a penal. Pero yo ya estoy un poquito pasando esa estafeta ahorita, porque son ya muchos años de estar al frente de esto. Y discúlpame, tu pregunta que era, quería aclarar eso porque hay voluntarios entrando a los penales todavía y haciendo un gran esfuerzo para sostenerlo. Tu pregunta, ¿cuál era, Jessy? Principalmente si tú piensas que sí se podrían reformar estas personas que se encuentran en los penales o definitivamente no. Sí, claro. La verdad es que lo he visto con mis ojos. Hay uno en particular que se formó como maestro y que después de haber salido libre, él lo que por lo que le creo que pasó 7 años adentro. Hubieron otras también, una en el femenil que también, ella sí, ella totalmente inocente, sin nada que ver por una cuestión política con la familia de ella, se pasó 7 años sin haber sido nunca condenada porque tampoco les dan juicio, entonces pasan todos esos años adentro sin siquiera haber recibido un juicio. No, es terrible, terrible la situación. Acá en México realmente es un verdadero escándalo. Y no hay nadie ocupándose de ese tema particularmente. Hay un par de ONGs trabajando, pero ya sabes, las ONGs también han estado muy trabajando con muchas dificultades. Entonces, sí, lo he visto. Ese maestro en particular, cuando salió, se siguió formando con cada uno de los maestros que entraban al penal. Hay gente que, es decir, la parábola de Jesús, de que cae la semilla sobre la roca y a veces en tierra fértil y demás, bueno, esa es tal cual, lo he visto, que como no tiene nada que ver con el maestro. Y eso es muy, muy también del yoga. El yoga habla de que tú haces tu mejor esfuerzo, se llama Ishvara Pranidhana. Haces tu mejor esfuerzo, lo entregas y ya no tiene nada que ver contigo. Si esa semilla llega a algún lado, o alguien escucha, o alguien resuena con lo que estás diciendo, quizá alguno de los que están viendo este programa. Y otros no, están en otra, están distraídos, no es el momento para que lo escuchen. Yo misma he estado en cursos donde voy otra vez con el mismo maestro y digo, le comento a una amiga, pero fíjate qué interesante, dijo Tacón, me dice, no, pero si eso lo dijo, ¿no? Hace 3 meses en otro curso que estuviste tú también, pero no estabas listo para escucharlo, no. Estaba distraído y no lo captas, es muy interesante eso. Y el Ishvara Pranidhana es entregar los frutos de tu trabajo porque ya no te pertenecen. Esta entrevista ya no me pertenece a mí, ni a ti. Pertenece a los que nos están escuchando. Eso es muy, muy yogui. Y es tal cual, es la parábola de Jesús. A veces esas semillas llegan a tierra fértil, como con este alumno, Freddy Arista, que ahora está trabajando, ahora formó su propio colectivo y está con gente entrando a penales. Wow. Organizó con alumnas mías que lo siguieron a él. No, no, increíble. Me ha rebasado con creces, de veras te digo. Alguien que salió de Atlachoroaya, que no hubiera dado 2 pesos. Hasta inclusive tenía dificultad en expresarse. Ahora habla, pero con un nivel de poesía. Es oaxaqueño. Yo digo, los de Oaxaca tienen un don particular con la poesía y la expresión de la palabra. Bueno, la cuestión es que, un ejemplo, tiene su propio colectivo, está entrando a penales acá en México y la verdad es que me llena de admiración porque no tiene absolutamente nada que ver ni conmigo ni con ninguno de los otros maestros que yo invité a ir a dar clases, no. Eso fue alguien que aprovechó lo que le dieron y órale, ¿no? Cambio y se transformó. Es impresionante y creo que eso es. Aprovechar, bueno, hablan mucho de eso en Tantra, ¿no? Aprovechar, aun cuando te esté lloviendo sobre mojado,
¿Dónde está el aprendizaje? ¿Qué puedo aprovechar de esto? Siempre hay algo. Y el Tantra dice, ¿no? Siempre hay más. Claro, si no estás prestando atención, ni siquiera estás presente, pues no lo vas a ver. Si estás atento en aquí y ahora, pues sí lo vas a ver debajo de tu nariz muchas veces. Y no lo vemos. Y me incluyo, porque muchas veces, no, en serio, no lo estoy viendo. Entonces, pero tengo el entrenamiento de, ok, párale, a ver, marcha atrás, vamos a ver qué es lo que no estoy viendo acá. Y ahí ya enseguida, ahí servido en charolita de plata, está la solución. Y no lo estamos viendo. Así es, mi querida. Pues también tenemos unos saluditos de nuestro amigo Cris, que aparecieron hace un momentito, se nos ayuda a producción. Dice Cris Arzaga, saludos, doctora. Le manda saluditos. Gracias. También le manda a nuestra querida amiga Jazz Luz Chávez, saludos desde Jalisco, Jessy y maestra Moxie. Muchas gracias, mi querida Jazz. Agradecemos mucho. También tenemos saludos aquí de la Ciudad de México para usted, doctora. Y también queremos comentar que tiene usted un taller Pariana Yoga para Trauma. Parinama. Sí, mira, fíjate, gracias por mencionarlo, Jessica. Esta se acaba de postergar, lastimosamente, por fuerza mayor, pero lo vamos a dar el 2 y 3 de noviembre en el mismo lugar, en Playa del Carmen, mismo estudio, mismos horarios, mismos temas. Trauma y adicciones en Casa Nanda, en Playa del Carmen, 2 y 3 de noviembre. Y el siguiente fin de semana, el surfear la ola, que es cómo, gracias, cómo gestionar las emociones. Es muy profundo. Son 2 días de trabajo mega intenso, pero me han dicho es un antes y después, porque ya te da, es un protocolo específico que yo adapté al yoga de la psicología gestalt. Entonces es en realidad para prevención de recaídas, o sea, es para gente que ya está en mega curva, porque una vez que has tenido una adicción, ¿cómo prevenir no volver a recaer en la primera, ¿no? Es decir, de que estás estresado y entonces vas y tomas el tequila o te reúnes con gente que no te va a hacer nada de bien o buscas una solución pasajera que después se va a volver una cárcel, etcétera, que es la adicción. Entonces, es muy interesante. Esas se las mega recomiendo. Surfear la ola va a ser en Puerto Aventuras, en el Centro Cultural. Y el siguiente fin de semana, que creo que es 8, 9 o algo así de noviembre. Así que ojalá nos puedan acompañar. Disculpen, todavía no hemos tenido tiempo de modificar la publicidad, pero ahí vamos a estar y ojalá nos puedan acompañar. Sí, claro que sí, mi querida. Te recordamos a nuestro público que surfeando la ola va a ser del 24 al 26 de mayo. Ah, no, esa es la que se acaba de postergar. Esas dos se acaban de postergar. Las dos de mayo pasan a noviembre ahora, principios de noviembre. Entonces, sí, ahí están los flyers, los teléfonos a los cuales se pueden comunicar y la página de la doctora Ann Moxie, que es www.annmoxie.com. Para que gracias, puedan ahí. Muchas gracias, todo lo que la doctora hace, sus cursos y sobre todo son, o sea, demasiado valiosos para todo lo que nos ayuda en nuestro cuerpo y en nuestra mente. También queremos comentarle a todo nuestro público que hay donaciones para la Fundación Pariana para sostener el trabajo que llevan haciendo, que ya llevan 20 años, ¿verdad? Doctora, aquí en los penales, como lo maneja, lo comentaba hace un momento, para este manejo del estrés y para la gente, pues, que está privada de esta libertad. Y entonces en la Fundación Pariana, pueden mandar sus donativos a través de la de PayPal, de su correo que está ligado a Ana Ariana, Ann Pariana, ¿no? No, Ananda, el mail es Ananda, Ananda en sánscrito quiere decir la felicidad. Entonces sería la felicidad de Ann, la dicha de Ann. Y es Ann, A-N-N, A-N-A,
NDA y es @gmail.com. Y ahí es donde recibimos por a través de PayPal algunas donaciones cuando la gente sí resuena con lo que hemos estado hablando para ayudar a los voluntarios que tienen que viajar de tan lejos, para poder seguir dando estos entrenamientos. Y les agradecemos muchísimo esa colaboración, si es que lo pueden hacer, de veras. Y este espacio especialmente, Jessy, por haber abierto este espacio para nosotros. Al contrario, mi querida, pues digo, cuando te conocí yo dije, tiene que estar en mi programa porque es una mujer que tiene muchas virtudes, muchos conocimientos, mucha experiencia en varios campos, como ya nos lo platicaste, desde periodismo, psicología, ahora en yoga, que eres una maestra de las primeras certificadas en Estados Unidos. Y la verdad es un honor que estés y que hayas estado en este programa con nosotros. Muchísimas gracias. Yo quería mencionar un poquito lo de, porque me encanta el título de tu programa, Virtudes, ¿no? Y la relación con los valores, porque creo que va por ahí, es justamente el cambio social que necesitamos hacer todos, adentro y fuera del penal, porque hay mucha gente que está afuera y debería estar adentro, y muchos que están adentro que deberían estar afuera, pero bueno. Es el cultivar esos valores, ¿no? Que en yoga se habla, ¿no?, de los yamas y los niyamas. Y esos son las dos ramas, de las primeras ramas, de las ocho ramas del yoga. Que si te parece bien, los quisiera mencionar. Sí, por favor, por sí. Supuesto. La primera es ahimsa, no violencia. Okay. Que tiene que ver, bueno, imagínate, en el mundo en el que estamos viviendo, claro, el daño a la ecología que estamos haciendo con las guerras, tirando tanto metal. Yo, como corresponsal de guerra, terminé totalmente contaminada con metales pesados y tuve que estar internada 2 semanas quelándome los metales. Pero no necesitas estar frontline como estuve yo. A veces beber el agua contaminada, respirar el aire, la Ciudad de México, por ejemplo, la mayor parte de la gente viviendo en la Ciudad de México están contaminados con metales pesados. Entonces, eso es una violencia que estás haciendo a tu cuerpo, y si no lo cuidas, bueno, eso termina en Parkinson's y Alzheimer's, nada menos. Entonces, la no violencia es cultivarlo también con uno mismo, empezar en casa, y después hacia los demás, por supuesto. Ojalá podamos entrar en una etapa hacia democrática, sin violencia aquí en México, más de la que ya ha habido, que ha habido muchísimo, muy alto, los niveles de violencia que ya ha sufrido este país. Por eso lo de trauma y adicciones. Mi taller en Playa del Carmen es trauma y adicciones, es no todo lo traumatizado que ya estamos todos, porque creemos que no, pero el simple hecho de escuchar las noticias de esa nos va desensibilizando. Y hablo con conocimiento de causa, porque yo, cuando me salí de las noticias, yo estaba con piel de rinoceronte, literalmente. No sentía nada. Si tenía que pisar encima de muertos para llegar con el cassette en la mano para la transmisión, lo hacía. Y ni lo veía. No había nada, no había registro. Había que sacar la nota hacia adelante y nada, ¿no? Es decir, entonces sé lo que es ese nivel de autoviolencia de uno mismo y de violencia hacia los demás, que tenemos que cuidar, y es el primer principio, tanto del budismo como, bueno, el mensaje de Jesucristo, ¿no? Es decir, entonces, el primero es no violencia, la segunda es satya. La cantidad de mentiras, ahora con la inteligencia artificial, que no sabe si es verdad o no es verdad, o si es una grabación, no sé, de los hijos, los primos, los quién sabe del presidente, tergiversada o no, será cierto, etcétera. Es decir, ni siquiera estamos viviendo en un mundo en que tenemos la verdad, ¿no? Confirmada, que puedas confirmar. Más allá de la fuente, es una fuente que puedas creer, ¿no? Creíble, es
un periodista con credenciales o es un recién llegado que no tiene la menor idea de lo que está diciendo, ¿no? Es decir, es intenso. Y la cantidad de mentiras a nivel personal que podemos llegar a estar, ¿no? El autoengaño del adicto, yo, problema yo, no, son ustedes, clásico, claro. ¿No? El típico, ¿no? Y yo estoy también, bien, ustedes están, ¿no?, mal. Las de las relaciones no tan claras de pareja, etcétera, etcétera. Eso, la falta de verdad, va a terminar por estallar, porque la verdad surge solita, ¿no? De veras. Siempre sale la verdad, siempre sale la verdad. Y luego, bueno, siguen otras, el no robar, el llevar una vida equilibrada a nivel sexual, el no acumular, súper importante, clásico del adicto que tiene que acumular, no vaya a ser que falte el alcohol para el fin de semana, la fiesta de la familia, el fin de semana, después resulta que es un problema. Bueno, y después los niyamas, estos son los yamas, con Y-A-M-A-S, muy interesante. Y los niyamas, que son las que tienen más que ver con tu relación hacia ti misma. La primera es orden, saucha, limpieza, detox, desintoxicación. No puedes empezar a trabajar con un adicto mientras está llenándose de sustancias. Porque no entiende, no entiende. Hay una nube de sustancias que la psicología gestal habla de el pseudo contacto del adicto con la realidad. No es un contacto real. Y después, bueno, las demás. Santosha, que es el contentamiento, que hay que cultivar. El contentamiento no te cae del cielo, no. Lo tienes que cultivar y practicar. Ok, hoy está lloviendo sobre mojado, pero ¿qué es lo que está? Por lo menos está lloviendo, cosa que nos hace mucha falta donde yo vivo en este momento. No. Y después las últimas tres, que son el estudio, que es, también incluye la oración, la repetición del mantra, en el caso del yoga, ¿no? El canto, que es también muy de pura, conecta. Y la segunda de esas tres que van de la manita, tapas, swadhyaya e Ishvara Pranidhana, que ya mencioné. Swadhyaya es el estudio y la repetición del mantra y todo eso. Y la última es la que ya hemos mencionado acá, es entregar los frutos de tus actos porque ya no te pertenecen, porque ya lo hiciste. Ya lo, eso ya quedó. Si en términos de vibración y de impresión kármica, ya está. Lo que dijiste, lo que pensaste y lo que actuaste, ya quedó impreso en el universo. Entonces, cuidado, porque entonces hablamos de karma, ¿no? Esas tres son las que crean karma. Entonces tienes que tener cuidado con lo que estás pensando. No permitir que tu cabecita se llene de basura de todo tipo, que es lo que trabajamos en psicología, ¿no? Sí. Vaciar el bote de basura que muchas veces termina siendo tu propia mente, ¿no? Porque si lo dejas llenar de todo lo que Abraham Tversky habla también en un libro que les recomiendo a todos leer, El pensamiento adicto, que es tal cual, ¿no? Es decir, es el pensamiento catastrófico, el pensamiento polarizado, ojo con la polarización, está pasando mucho acá en México a nivel político, ¿no? Y ya en la Argentina, lastimosamente, es un país muy lastimado por la polarización. Los buenos y los malos, los blancos y los negros, no. Es un arcoíris, ¿no? La realidad es un continuum de un extremo al otro, que hace que sea tan bonita la realidad, tan rica, ¿no? Pero si caemos en esas polaridades, podemos violentar al otro, porque ya lo vemos como desconectado y algo diferente a mí, y entonces yo lo puedo ir a violentar, ¿no? Entonces, ojo con eso, porque eso es uno de los factores de violencia. Y otras más que menciona Abraham Tversky en ese libro, El pensamiento adicto, que es realmente muy, muy recomendable. Y es un poquito eso, ¿no? Entonces, darnos cuenta de que
estamos todos en proceso. Y las otras ramas de las ocho del yoga, ya mencionamos dos, los principios éticos, y seguiría asana, que es lo que enseñamos en Hatha Yoga, las posturas de yoga, pranayama, que es las respiraciones, que es para mí lo más importante. Si no sabes respirar y estás respirando todo acá arriba, estás autogenerándote aún más estrés, ¿no? Y luego pratyahara, que es la disciplina de poder soltar y poder estar totalmente aquí, en el aquí y el ahora, ¿no? Sí. Y después siguen, ¿no? Dharana, que es el ejercitar la mente, entrenar la mente, a poder enfocar un objeto y mantener la mente ahí, sin distracciones. Y la última, que es la penúltima, la meditación, que es dhyana, la meditación, que es como una oración, pero como que más de escucha, dicen, ¿no? Que la oración es hablar con Dios, y la otra es escucharlo. La meditación, está muy buena esa descripción, sí. Y hay varias formas de meditar. Y la última, que es el hacerte uno con algo mucho más grande que tú, ¿no? El samadhi se llama, y es esa confluencia total con algo que te mega rebasa, que como el yoga no es religión, no habla específicamente de ninguna de las religiones, ahí ya va a ser tú con tus creencias, ¿no? Y es muy útil a ese nivel. Les invito a ir, por lo menos si no lo han hecho todavía, explorar esa disciplina, porque es muy útil para poder hacer frente a una realidad que ya lo habían dicho los psicólogos, ya lo habían dicho, de que la realidad se iba a volver cada vez más intensa y más donde necesitamos tener resiliencia. Y no es resiliencia, es resiliencia. Ojo con esa palabra, porque todo el mundo lo pronuncia mal. Y es el poder ajustarte a la realidad. Y un poquito es el yoga es eso, conectarte a la realidad y poder surfear las altas y las bajas y estar en el ocultamiento, no ver nada claro, en la revelación total, esos momentos de wow, y otras donde estás creando, sosteniendo y disolviendo. Y eso es los cinco poderes de la conciencia, ¿no? Entonces, básicamente, si estás prestando atención, o si no te la pierdes, porque es una sola vida en este estuchecito, así como estamos todos. Entonces, el que lo pierde es el que está llenándose de sustancias, llenándose de estrés, separándose de sí mismo, violentándose a sí mismo y probablemente los que tiene alrededor. Claro. Sí. Muy bien, mi querida, pues el tiempo se nos acaba. Te agradecemos muchísimo el haber regalarnos este tiempo. Aprendimos muchísimo de ti. Eres un ejemplo de vida, una mujer empoderada, valiente y sobre todo amorosa, porque como todo lo que has estudiado y aparte la yoga que te ha dado, el dar, el brindar. El no quedarte con lo que ya viví, no, al contrario, ayudar y apoyar a mucha gente. Te agradecemos muchísimo el haber estado con nosotros en este programa. Algunas muchísimas últimas palabras. Gracias, de veras, sí, muchas gracias por el espacio y felicidades a todos los que trabajan ahí contigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, mi querida. Y gracias. Pues bueno, este fue un programa más de Mujer de Virtud. Los esperamos hasta la próxima. Gracias. Bye. Gracias. Bye bye. Gracias por sintonizar Mujer de Virtud. Te esperamos en la siguiente emisión. Hasta la próxima. Muchas gracias, mi querida.